Licenciado, coméntenos cómo van los trabajos aquí en la Junta Distrital número 36 del INE. Sí, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quiero decirles que el Instituto Nacional Electoral, a través de la 36 Junta Distrital Ejecutiva en este distrito, que comprende 16 municipios, llevamos a cabo actividades en materia del Registro Federal de Electores, en materia de organización electoral, en materia de capacitación electoral y educación cívica, y también actividades administrativas y jurídicas. De tal manera que el día de hoy vamos a tocar el tema del Registro Federal de Electores, en donde le voy a pedir de favor a mi compañero Jorge Salvador Estrada que nos haga el favor de darnos todos los detalles, toda la información sobre la credencial para votar con fotografía, por lo cual le cedo el uso de la palabra. ¿Nos puede repetir por favor su nombre y su cargo? Claro que sí, muchas gracias, licenciado. Mi nombre es Jorge Salvador Estrada Mercado y a partir del 1 de julio me encuentro como encargado del despacho de la vocalidad del Registro Federal de Electores. Es para mí un honor comentarles, hacerles referencia que en cuanto a actividades propias del registro, llevamos muy buenos números. En lo que va del año a nivel distrital, hemos realizado 39.147 trámites hasta la semana pasada. De igual manera, tenemos 38.741 credenciales entregadas en el distrito. Como bien lo dijo el licenciado Fernando, el distrito abarca 16 municipios. Es importante también comentarles que a partir del 1 de septiembre y hasta el 15 de diciembre, el instituto va a implementar la campaña de actualización intensa. Esta campaña permite que los ciudadanos acudan más a los módulos de atención ciudadana en diferentes sedes. Como es bien sabido, aquí en Tejupilco tenemos un módulo fijo que se ubica próximo a estas instalaciones. En Valle de Bravo contamos con un módulo más, también es fijo. De aquí la novedad es de que en este módulo, a raíz de la implementación de la campaña de actualización intensa, va a prestar sus servicios con un doble turno. Estamos hablando que entonces el módulo laborará de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y los sábados laborará de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En estos módulos principalmente vamos a poder realizar todos los trámites que la ciudadanía requiera. ¿De qué trámites estamos hablando? Los trámites que se pueden hacer en estos módulos es una inscripción a aquellos jóvenes que cumplen por primera vez 18 años. Una vez cumplidos los 18 años pueden acudir a cualquier módulo de este distrito, inclusive de la entidad, ya que nuestros módulos son de carácter universales. La única condición antes sería que en donde tramiten la credencial deben acudir nuevamente a recogerlo. Otro de los trámites que podemos hacer es la corrección de datos personales, cambios de domicilio, si alguien perdió su credencial o está muy maltratada, deteriorada, podemos solicitar una reposición. También podemos hacer una corrección en el dato de domicilio. Para aquellas credenciales que en la parte de atrás tienen marcado un recuadro con el 18, como ya sabemos, estas credenciales a partir del 31 de diciembre del año pasado perdieron vigencia o fue su último día. Entonces, los ciudadanos que aún cuentan con estas credenciales pueden acudir a nuestros módulos y realizar un trámite de reincorporación. De igual manera, alguna persona que haya extraviado, como ya lo mencioné, su credencial puede acudir también a hacer estos trámites. ¿Qué es lo que necesitamos para realizar estos trámites? Para cualquiera de ellos, de los que les acabo de mencionar, se necesita un acta de nacimiento o una identificación, un documento homólogo.
en donde se nos marque la nacionalidad del ciudadano. Este debe ser legible y en original. Necesitamos también una identificación con fotografía. Estos pueden ser la cartilla militar, la cédula profesional, licencias de manejo, credenciales laborales, credenciales para votar en el mismo instituto, un título profesional, certificados de estudios, diplomas, pasaportes. Cualquiera de ellos nos sirven para identificarnos en el módulo. De igual manera, les pedimos un comprobante de domicilio. Estos pueden ser estados de cuenta bancarios, de teléfono celular, de tiendas departamentales, pueden ser las mismas escrituras del inmueble en donde se habita, recibos de la luz, recibos de teléfono, agua, señal de televisión por cable. Este comprobante de domicilio no debe tener una vigencia mayor de 3 meses, así nos lo piden en el acuerdo generado por la Comisión Nacional de Vigilancia. Todos estos documentos se presentan en original en el módulo, nosotros los escaneamos y al término del trámite se le devuelve al ciudadano. Es importante mencionar que ninguno de nuestros trámites tiene ningún costo, es completamente gratuito y los funcionarios que se encuentran en el módulo están para servir a la ciudadanía. ¿El tiempo que la gente puede obtener su credencial, en qué tiempo la obtiene? Ok. Para los módulos que se encuentran en línea, esto es que tenemos un contacto directo con el servidor del instituto, la generación de la credencial estamos hablando no más de 8 días. Uh-huh. Ya que si por alguna situación de verificación de identidad del ciudadano que haya cambiado algún dato, una corrección de datos, se tiene que verificar, pero en promedio son los 10 días. Para los módulos que no están en línea o que son los itinerantes que están visitando diversos municipios, tardaría un poquito más, unos 12 días cuando mucho. Uh-huh.